Hola, hola, ¿quiénes andan por allí? Chicas, estoy trabajando en unos proyectos que debo entregar. Y como estoy por acá, casi que solita, les quiero compartir pues lo que ando, miren. Ya me terminé uno. Este es el que estoy haciendo. Me han pedido tres. Apenas me armé uno. Bueno, ya les había compartido un adelanto, pero lo deshice. Les voy a decir que lo desmonté todo y lo volví a armar porque cuando uno quiere entregar algo, hay que entregarlo con calidad y bien hecho, ¿verdad? Se supone que tenía que caracterizar a Marco Antonio Solís, un cantante, que mi clienta, bueno, la mamá de mi clienta le gusta este cantante y se lo quiere dar de regalo del Día de las Madres, porque acá en mi país es mañana domingo. Hola Carolina, hola Araceli, hola Marisol, ¿cómo están chicas? Entonces miren, me acabo de terminar el primero, bueno, acabo de modificar el primero y tengo que reproducirlo ahora por tres. Que diga por dos, tienen que quedar tres. Entonces se corta. Ay, no les creo. ¿Alguien más no puede escuchar o ver bien? Gracias, Araceli. Carolina Ávila, compartido. Gracias, hermosa. También es de mañana, ¿sí? Sí, yo sé que es muy noche. Acá apenas son las 11:30. Es requete tarde. Pero pues miren, les quiero compartir cómo fue que hice la base. Lleva micrófono. Le hice su guitarra porque de él es una guitarra roja. Él siempre anda en sacos, zapatillas, así. Se ve y se escucha bien. Gracias, Miss. Gracias. Marta, Esmeralda, bienvenida. Yo veo y escucho bien. Ok, gracias. Lindísimo. Gracias, Samantha. Y pues miren, me quieran acompañar o no, pues quiero grabar el video para dejarlo acá en la página y compartirlo porque la verdad, pues hacerlo para dejarlo en el taller es mentira. Hola Edith, ¿cómo está? Bienvenida. Así que si se quieren quedar, chicas, pues las invito, ¿verdad? Yo ya acá traigo cortada la otra base y ya en la tarde me puse a pintar el otro rostro. ¿Se acuerdan que le subí ahí el adelanto de este rostro? Este era el que estaba haciendo, estaba volviéndolo a reproducir. Miren la diferencia de las caritas. Nunca queda un proyecto igual. No sé por qué. Acá lo estaba volviendo a sacar y lo tengo que volver a sacar una tercera vez. Pero se los quiero compartir. Así si ustedes pues quieren modificarlo, hacerlo de otra manera, pues ahí ven. Si me ven que hablo bajito, es porque acá mi mamá ya se durmió, ya todos se durmieron y pues valor el mío conectarme para estar haciendo clase. Ariana Pach. Papu, bienvenida. A mí me parece perfecto. Hoy es domingo. Ah, sí, algunos ya es domingo, ¿verdad? Sí se parece, pues sí, miren, chicas, ahí más o menos sacándolo. El otro está muy cachetón. Será. Ah, cuando le haga lo del cabello se va a modificar, ya van a ver. Ay, sí, es que no quería estar solita, chicas. Alma Hernández, ¿cómo está? Miren, ya no las voy a cansar con tanto bla 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 y nos vamos a poner a trabajar. Por ahora lo que quiero compartirles es cómo hice yo mi base. Acá no tengo otro teléfono para mostrarles, pero vean, acá tiene un orificio donde ustedes pueden introducir ahí su móvil. Ay, este no, ustedes pueden introducir su móvil y ya les queda ahí. Miren, les va a quedar ahí, ¿ves? El fofucho le sirve de soporte al teléfono para que no se vaya hacia atrás o tenga
se mueva o que se les caiga, aunque no tienen, no van a tener ningún problema porque la profundidad de la pieza es bastante, entonces no hay ningún problema que se zafe el teléfono o algo. Aquí la acompañamos. Ok, bueno, chicas, miren, les voy a dejar acá el proyecto para que ustedes sepan lo que estoy trabajando. Voy a bajar acá mi cámara porque lo más importante es el procedimiento. Y a ver hasta dónde aguantamos. Déjenme, me pongo el dispositivo este en mi oído. Para no sentirme solita por acá tampoco. Se lo voy a ir haciendo por partes, chicas. Luz Martínez, hasta Colombia, saludo. Lo voy a hacer por partes porque así, si ustedes solo quieren ver lo del portacelular, que lo pueden hacer para cualquier proyecto, pues ya el video quedaría solamente en esa parte. Y así, el pintado de la carita se los quiero hacer desde otra perspectiva en la cámara para que puedan ver el tallado, el pintado paso a pasito, como lo fui sacando para caracterizarlo. Ajá, sí, sí me enteré de que el martes 10, fecha específica, es en México. Acá en mi país, pues es mañana y en España creo que fue el fin de semana pasado. Miren cómo difieren las nacionalidades, pero igual lo festejamos, ¿verdad? María Campa, ¿cómo estás? Chicas, no se desvelen si no quieren, ¿eh? Yo lo que yo quiero es dejar nada más el videito para poderlo compartir con todas y también subirlo a mi canal de YouTube. Ok, creo que aquí se mira más el proyecto, ahí donde lo tengo, ¿verdad? Bueno, vamos a trabajar. En Bolivia es el 27. ¡Ah, mire! ¡Qué bueno! Es diferente. Voy a necesitar CD y con este CD yo voy a sacar la circunferencia en unicel. Si ustedes tienen un bloque entero, es ideal. Acá yo tengo láminas que yo consigo, pero apenas son de un centímetro. Lo que yo utilicé para que la profundidad del portacelular fuera suficiente es 4 centímetros. Miren, un espesor bien ancho. Ok. Voy a pegar cada una de estas. Bueno, en este caso yo lo voy a pegar porque les digo, yo no pude conseguir un bloque entero. Pero entonces voy acá apilando uno sobre otro. Si no les logro leer, chicas, me disculpan. Porque Eliseti Cárdenas Miss, buenas noches. Gracias, qué bueno que les ha gustado. Sí, quería compartírselos porque ya después de hoy no creo volverlo a hacer a menos que alguien más lo solicite. Entonces es la oportunidad, ya o ya. Miren, le voy a pulir con esta de los pies para que quede parejito. Listo. Antes de pegarle el soporte, que puede ser cartón, una mica o el mismo CD, vamos a perforar el bloque y a forrarlo para luego pegarle la parte de abajo o el soporte. Como va a estar perforado, traspasa toda la pieza, pero no puede quedar así y no se va a desestabilizar o puede llegar a romper el foamy. Cuando lo estemos mucho en la manipulación de introducir y extraer, entonces por eso yo le pongo cartón o CD. Entonces al introducirlo queda un tope que sería el CD, ¿ok? Bueno, acá estaba realizando otro porque hice varias pruebas. Miren, quería hacerlo así donde el celular quede en la posición horizontal, pero no me gustó este asunto aquí, ¿ves? Entonces mejor lo dejé de esta otra forma. Qué lindo trabajo. Gracias, Felicia. Gracias.
Ah, pues yo todavía no soy mami. No soy mamá, pero muchísimas gracias. Me ha tocado ayudar con mis hermanos desde que he sido joven. Y mi sobrina y mi sobrino, ¿verdad? Pero ahí soy como sea, soy de algo. Gracias. Bueno, miren. Voy a marcar acá. Les voy a compartir ahí unos moldecitos. O por lo menos, dónde podrían ustedes hacer el corte para que les quede como a mí. Aquí solo estoy señalizando dónde es que quiero lo de la introducción. Esta parte de donde voy a utilizar para lo del celular. Que es aproximadamente del extremo hacia adentro 3 centímetros. Son exactamente 3 centímetros, chicas. Miren, 3 centímetros hasta la primera línea. Y de ancho le dejo 1.3. Miren, 1.3 de ancho acá, entre esta línea y esta. Ahí, yo ya sé que ahí es donde quiero hacer la perforación. Ahora, si ustedes se fijan, no está perforado por los lados, solamente acá. Entonces yo le dejé del borde hacia adentro 1.5. 1.5, ¿eh? O ustedes pueden medirlo. Perdón, lo voy a dejar de 2 porque siento que está muy, muy ancho. Ustedes pueden medirlo con su teléfono. Con su teléfono ustedes lo pueden ir acá sacando la medida que es. Voy a introducir mi cuchilla y voy a sacar ese espacio. Acá tengo un vidrio en la mesa, ¿verdad? Por eso estoy haciendo así. Lo ideal es que lo hagan en algo, en una cerámica o en un mosaico, en alguna madera, la tabla de la cocina, no sé, para que no vayan a dañar la superficie donde están trabajando. Y van a perforar, sí. Miren, traspasé toda la pieza. Entonces, esta profundidad va a servir para que el teléfono no se mueva, no se salga. A mí me encantó su proyecto, está lindo. Gracias, María Campa. Es cierto, queda precioso. Queda parecido, no igual. Sí. Listo, miren. Esta abertura me quedó, les voy a decir que me quedó de 7 centímetros. Vamos a ver que esté acá. Sí, 7 centímetros, chicos. Exactamente 7 centímetros. 7 centímetros acá, ¿ve? Por 1.7. Por 1.4 de ancho. Así. Ahora voy a tomar el foamy negro. Bueno, en este caso yo hice la base en negro con un bordecito rojo para que haga juego con su guitarra. La chica quiere que los dos vayan igual. Yo le dije a ella que él a veces no siempre salía con un traje de así en color azul, que lo combinara. En algunos yo vi que salían en rosa, en camel, el saco estaba en camel. Pero bueno, ella lo quiere todos iguales. Ok, voy acá. Voy acá, miren, voy a trabajar cómo es que voy a forrar acá adentro. Voy a utilizar acá foamy. Voy a ir sacando más o menos la medida para forrarle acá en el centro. Porque si no, el unicel se va a ver y yo eso no quiero. Hay que dejar los trabajos bien hechos, chicas. Si
no cómo, ¿verdad? Cómo nos van a recomendar, cómo van a gustar de nuestro trabajo. Entonces, para que ese unicel no se note, yo lo voy a forrar. Entonces yo introduzco el foamy y pego. Tienen que tener mucha paciencia en esta parte. Voy a quitar las notificaciones, permítanme. Siempre me olvida algo, siempre. Más que quiero estar lista. Bueno, la verdad no estaba pensando estar en clase. Ahí forré el primer lado, ahora me voy al otro. Mire, mi sobrino me está esperando, le digo. Voy a grabar, pero te apuras, me dice. No, si es una clase rápida, le digo. No sabe él, va todo el trabajo que tengo que hacer. Todavía nos escuchan las serenatas por acá, chicas. En mis años cuando era niña, ya desde las 12 ya andaban ahí los vecinos en los autos o los muchachos, las muchachadas ahí invitando a que uno le fuera a cantar a las vecinas, a las abuelas y todo eso. No sé si lo hacen en sus países. En aquellos tiempos mi abuela vivía con nosotros. Hace como 15 años murió ella. Y mis tíos se desvivían llevando la serenata. A las 12 de la noche ya sabíamos que nos iban a venir a desvelar. Buenas madrugadas, Lilian. ¿Cómo está? Bienvenida. Pero hoy no he escuchado, chicas. Tal vez más luego van a empezar con la serenata a los vecinos. Hola, Julia. ¿Cómo está? Bienvenida. Estoy compartiendo cómo hacer un porta celular. Bueno, la base de una porta celular. Yo lo he montado. Yo he elaborado este proyecto. Es un cantante, supuestamente. Le he hecho algo así de brillo y esto porque le está en un escenario. Y le hice un micrófono, su guitarra y pues a él. Miren. Y es utilitario porque la base es para porta celular, que es lo que les estoy mostrando cómo fue que yo lo hice. Lo voy a hacer por partes, por si ustedes no quieren ver todo el proyecto, pues buscan este videito y ya trabajan algún proyecto que tengan. Miren, ahora me voy por los lados y es más o menos una tirita de 0.5 o de 8 milímetros. ¿Por qué le digo que es menos si es 1.3? Porque cuando vamos colocando los foamies de los laterales, esos milímetros me van reduciendo este espacio. Entonces, miren, acá me la tengo que idear para colocar esto.
Si lo meten a presión, pues mucho mejor, les voy a decir. Que me caigan las cosas. Perdón. María Campa, bienvenida. Gracias por ese sticker. En mi canal de YouTube anterior yo ya había compartido esto, chica. Porque en mi página anterior nosotros ya habíamos trabajado varios proyectos de portacelulares. Acá solo me ha quedado un proyecto de un reto de safari. Que hicimos un loro. Si se los puedo alcanzar, se los enseño. Miren, lo primero es forrar acá el centro, ¿eh? Ahora sí me voy a las tapas. Tienen que tener el cuidado. Del lado de abajo no hay ningún problema. Recuerden que va acá el asunto del CD. De la parte de arriba sí, porque no pueden sellar. Y no le van a dar la importancia del orificio, ¿verdad? Acá tengo que tener este cuidado. Entonces, ¿qué hago? Vengo. Coloco. Un palito de madera. Voy a marcar acá. Miren. Y ya que lo tengo ahí con su cúter, ustedes lo van a retirar antes de empezar a forrar. Tienen que perforar primero. Y ahora sí lo reubican, que les quede exacto. Todavía me le falta un poquito. Voy a utilizar tijeras pequeñas. Tengo la medida. Me falta un tantito, les cuento. Ahora sí, voy a pegar. Estoy pegando el bordecito aquí primero, miren, cualquier cosa solo lo retiro. Tiene que quedarles parejo el color. No se note unicel por ningún lado. Miren, no se nota, ¿ves? Y ahora sí me voy a pegar todo lo que me falta. Esto es de trabajarlo con mucha paciencia, chicas. Hay personas que se fijan hasta si el silicón quedó en hilo, si se nota
en los proyectos, el acabado de cómo ustedes dejan el pegado. Miren, a mí me ha tocado de todo. Estos hilitos que ustedes ven así, tengo que tener cuidado de que no me queden. Sí, es cierto, hace la estética del trabajo, ¿verdad? Habla mucho. Hay que tener mucho cuidado. Hola, Armita, ¿cómo está? Pues mire, Armita, ¿qué le cuento? Que ando como decepcionada. Hoy me amanecí con que me dicen, mire dónde andan sus moldes de Aula Paga en Pinterest, en una cuenta de una personita que ni sé quién es. Entonces dije, dejo el mundo de las manualidades porque ya no se puede ya. Entonces miren, a veces es complicado. Es complicado. Esto yo lo estaba trabajando, de hecho, detrás de cámaras. Les compartía las fotografías. No iba a subir el video, les voy a decir. No iba a compartir ya más nada. Pero lo que pasa es que después a mí me sirve también. Que no me acuerdo a veces de una medida, cómo era que lo sacaba, etcétera. Entonces, y hay chicas nuevas acá en la página. Entonces, yo sé que les puede llegar a servir. Entonces, estas cositas así, pues a ver, ¿verdad? ¿Saben que estaba pensando hacer la campaña Cero Moldes? Cero Moldes, no sé, buscar una forma como trabajar con el público, que el público pueda, pues las chicas propias puedan ir sacando ellas sus moldes. Ya vieron cómo les hice el cuerpecito de una contorneada, donde les enseñé cómo se sacaba lo del cuello, los hombros, la cintura, las caderas. Creo que yo voy a empezar a trabajar así. Porque una vez que yo enseñe cómo sacar un molde, ya luego ustedes pueden entenderme cuando hacemos una fofucha de 10 centímetros, las medidas que son, o los moldes cómo lo tienen que sacar. Si vamos a hacer una de 15, una de 26, una de 30, una de 60, quiero dedicarme un tiempo a enseñar cómo es que yo saco mis moldes y ya luego solo tal vez compartir un proyecto así, por ejemplo, y decirles, bueno chicas, esta fofucha mide, pónganle, vamos a ver cuánto mide, y ustedes sepan qué moldes son los que lleva, si ustedes lo saben sacar, pues bueno. Y así yo no me voy a estar triste porque molde que por habla, no chicas, porque sí da tristeza. Acá son 20 y 21, 22, 23. Esta es una fofucha de 23. Solo la fofuchita mide 23. Espérame que voy a buscar una regla más alta. El proyecto anda. Este niño me llevó la regla, de seguro. Miren, 20, 20, 20, 32, con todo y las estrellitas es 32, pero solo la fofuchita, solo fofuchita ella es 20, 22, miren, de 22 solo la fofuchita, ok, gente mala y tranza, ay sí. Ay, chicas, a veces, bueno, dos personas, a la persona que me contó y me mandó la evidencia de que siguen repartiendo mis moldes de mis aulas pagas, a esa y a otra persona de mi confianza les dije que yo me iba a retirar de esto ya. Sinceramente se los digo porque hay personas que...
que no cuidan, pues no aprecian, chicas, la verdad. Ya no se sabe de qué manera decirle las cosas a las personas, que los moldes no se venden, que si son, se los ganaron, pues tengan los sellos, no sé. Por eso estaba trabajando este proyecto detrás. A mi profe Edwin siempre le hacen lo mismo. Hasta le hicieron llorar. Ay, sí. Sí lo entiendo. Ahora sí lo entiendo al profe. Bueno, ya forré aquí. Miren. Pulí para que quedara más parejito. Y me voy a forrar ahora la parte de atrás para luego el contorno. Es que miren, yo eso le decía a la persona que me compartió la evidencia. Que yo no sé, a mí me compran las personas, ¿verdad? No sé con qué intención, si realmente les gustan los proyectos, si solo es por burlarse, no sé. Pero no puedo juzgar a todos por igual, ¿verdad? Yo sé que algunos los hacen porque realmente van a hacerlos y esto. Yo no digo que yo sea la supermaster y que no sé qué. Y no siempre hago proyectos tan sofi. Por ejemplo, ¿qué les digo? Los carros y las motos, ustedes saben que son los productos que yo más revendo. Pues porque ese es mi fuerte. Si yo saco un proyecto aparte, pues es así como que intentando ver si gusta, si la técnica aparece, no sé. Entonces, y si ustedes se fijan, miren, hasta ni una dinámica coloco cuando doy una clasecita. Yo casi siempre estoy liberando los moldes últimamente por lo mismo, ¿verdad? Porque ya no es desde ahorita que me voy enterando que están haciendo de todo con los moldes. Entonces yo digo, bueno, yo invité a las chicas en la página el año pasado, más de 150 se ingresaron en el grupo para aprender a hacer motos. Regalé esa clase, me dediqué específicamente a enseñar llantas, montaje, armado, detalles, y salieron súper espectaculares unos moldes, pero ¿qué les puedo decir? No se puede estar regalando todo tampoco, ¿verdad? Sin embargo, yo sorteé algunas personas, hasta les regalé el quedarse en la aula donde hice casi 6 modelos, 8 modelos, 10, 12 modelos. Entonces, miren, y que se pongan a repartir los moldes, ay no. Es bien lamentable que se regalaron dos modelos regalé. Es suficiente conocimiento para que puedan elaborar el diseño que quisieran. El diseño que quisieran, chicas. Se podía hacer con esos moldes, con esas ideas que yo di. Y aún así se ponen a repartir los nuevos que se crearon. Entonces, ay no. Ya no se puede hacer nada ya. Y los carros ni digamos, ¿verdad? Ni digamos los carros. Lo peor es que yo las invito a reto, entran, no los hacen, cogen los moldes, se los llevan, ni sé para qué. Entonces,
No sé, por eso les digo, no sé con qué propósito. Pero bueno. Porque ni terminan los retos, se inscriben y no los hacen. Entonces no sé. No sé. No sé. Estoy forrando alrededor, miren. Cuando voy colocando la tira, hasta la voy estirando. Eso me permite que se adapte más y no se note, ¿ve? Está quedando súper parejito. Sí, son pedidos, Armita. Tenía que haberlos entregado exactamente hoy. Pero, pues dije, ay no, qué feo. Entonces me tocó armarlo otra vez. Lo deshice y entre lo que lo iba deshaciendo dañé todo. No me van a creer, pero miren, iba de... dañé desde la base todo. Entonces me tocó volver a empezar. Y pues me llevó tiempo, no crean, me llevó tiempo. Entonces dije, voy a hacer el siguiente chico. Pero solo pinté, ya tengo la carita lista para terminar. Y lo iba a... Ah, y empecé a decir, no, me parece que así, que asá, que esto y que aquello. Entonces, como ya iba con el segundo, bueno, me alegré cuando se terminó el primero. Cuando ya iba por el segundo, digo, no, yo creo que yo mejor voy a grabar, porque ya después se me va a olvidar esto y aquello. Entonces me conecté. Me acompañen o se queden o se vayan. El video igual me va a servir para subirlo al canal de YouTube también. Algún reto que tengamos a futuro nos va a servir esta base, créanme. Sí. Sí, es que miren. Yo sé que tienen... problemitas, dificultades, y uno va sabiendo. Hay personas que entregan puntual, son las primeras, se esmeran, todo eso, y ahí se entiende. Pero miren, hablo de las personitas que entran, se inscriben, no los hacen y empiezan a repartir los moldes. De a esas personitas me refiero. ¿Cuál es el propósito entonces de agregarse a un reto? ¿El molde? No sé. Que no puedan terminar uno se entiende. Pero yo sé de que, por ejemplo, Tere ya ha hecho varios. Que ha comprado aulas y los ha hecho. Entonces sé que los elabora. Yo hablo de esas personitas que no hacen ni uno. Se le da varias oportunidades y no hacen ni uno. A ellos me refiero. Ah, sí. No, y los créditos, pues ya ni crédito. Ay, yo, ¿para qué? ¿Para qué vuelvo a hablar? Lo vamos a dejar así, chicas. Y voy a compartir cuando pueda, lo que pueda. Ok.
que se conecte quien quiera. Y así. Estaba preparando un proyecto muy, muy bonito. Les aseguro que estaba haciendo un proyecto muy, muy bonito. Pero después que me veo ahora en la mañana, ese asunto, no. No puedo. No puedo estar invirtiendo para estar viendo esas situaciones. Miren, la parte de abajo es tan sencilla como solo colocarle silicón y pegarlo a su foamy. Acá estoy utilizando mi lámina. Había utilizado una base gris, pero me parece que se ve más elegante en negro. Por eso lo deshice y lo volví a montar. Miren, súper selladita, ¿eh? Súper selladita por todos lados. Sí, América. Sí, es complicado. Miren, este mundo es bien bonito. Solo el que le apasiona sigue con, a pesar de tanto problema. ¿Algún truco? Pues bueno, yo no sirvo para estar sacando la medida, decir 7, 8, montarlo, porque siempre me queda, siempre me queda corto un lado. Entonces yo siempre lo hago mejor, yo le digo forrar en plano, o sea, pego la pieza y recorto al ras. Y miren, ve, y miren, apenas se ve el fondo del CD allá, ve. Y esto es trabajarlo así, delicadito, despacito. Yo con mis clientes sí me pulo, porque, bueno, me pulo siempre, pero con mis clientes exigentes, que fijan hasta en el silicón que uso, me tomo mi tiempo. Y es que mi pegafuerte se me terminó, chicas. Y el pedido de que viene de Estados Unidos se supone que llegaba ahora en mayo, pero ahora va a llegar hasta junio. Entonces ya no tengo el... Y tengo un pegafuerte. Miren, tengo cantidades de este pegafuerte de otra marca, de otro país, pero no me sirve. No me gusta. Se tarda demasiado y es más lo que me sofoco. Entonces mejor trabajo despacio y lo hago con el silicón. Porque el foamy negro es de mucho cuidado con el silicón caliente también. Pero miren, yo voy revisando cada detallito para que quede bien. Miren, entonces ya hice mi base. Así es para la base, ¿eh? Miren. Para hacerle lo de las estrellitas, miren, eso es fácil. Yo lo había compartido en otro proyecto. Yo utilizo palitos de brochetas. O de estas que sirven para hacer carne asada y esto. Esto yo los pinto con pintura acrílica negra. Nada más. Eso es todo. Miren.
los pinté de negro porque si yo los empiezo a forrar con el foamy, pues no terminamos ahorita, queda muy grueso y no me parece. Entonces los voy a pintar con mi pinturita acrílica negra. Aquí le llamamos palito de pinchos. Ay, mire, sí. Aquí no tenemos problemas con el material. Es una fuerte. Mire, es una suerte. Qué bueno. Sí, porque los hay más gruesecitos, les voy a decir. Pero que este es bien delgadito, bien delgadito. Pero cuando anduve hace unos meses por allá por la ciudad industrial, vi unos más gruesos, pero no a tanta gente en la tienda que ya no pude pagarlos. Y sí, me encantaron hasta para hacer los porta, como portaglobos, verá qué bonito. Pero bueno, no me dio la oportunidad de comprarlos. Voy a colocar esto sobre los pongo a secar acá, miren, en una basecita, es más fácil así. Aunque no van a utilizar todo el tamaño, igual lo pinto por facilidad. Estoy haciendo todo desde cero, hermosas. Tenía que haberlo estado haciendo yo solita, acá en silencio. Y nada más se los comparto. A ver hasta dónde aguantamos. Porque, ¿qué creen? Que ya se me fue a dormir el sobrino. Ya me tengo que ir a acostar. Quiero terminarles toda la base. Eso vamos a grabar hasta completar los detalles de la base. Los detalles de la base incluyen esto, los brillos, le digo yo, y el micrófono. Hasta ahí nos vamos a quedar en esta transmisión. Como yo tengo que presentarlo, yo me voy a levantar bien temprano acá. Pero voy a colocar la cámara desde otro punto, para que vean cómo hice yo el pintado de la carita. Porque como les digo, lo voy a ir haciendo por partes. Yo creo que eso es lo más básico que necesitan saber de este proyecto. Porque el cuerpecito, pues ustedes ya han visto cómo hacer. Saco, cuerpo, brazos, zapatitos, porque eso ya es secundario. Que si puedo grabárselo, bueno, si no, pues, ¿verdad? Miren, ya pinté acá mis varitas. Y mientras mis varitas secan, voy a estar sacando la silueta de esa estrella, que es un moldecito cualquiera de estrellitas, miren. Y yo le di un poco de piquis colocándolo en foamy de colores. Acá le hice la estrella en azul, creo que le voy a hacer la otra en rojo, para que vaya un poquito diferente, esperando que ella no se enoje. Pero es que no me gusta que queden las cosas tan iguales. Voy a sacar uno en negro, mate, blanco, blanco, ¿qué será? Pueden hacerlo hasta dorado, blanco escarchado, plateado, y el otro lo hice en azul o rojo, ¿ve? Y le hice las estrellas en un mismo tamaño, ustedes lo pueden hacer más reducido.
o en tres tamaños, grande, mediana y pequeño. Ahí alza la creatividad de cada quien, ¿verdad? Les cuento que estoy otra vez en modificación de este taller. No sé si se fijaron, ya moví los muebles por enésima vez. Que a veces no quiero andar caminando dentro del taller y no. O ando buscando algo y como no lo encuentro, entonces me da por mover las cosas. Tengo que regalar todo, chicas, o ver si lo vendo. Voy a ver cómo me deshago de tanta cosa que está metida aquí. Solo tengo una pieza, les voy a decir, que son las muestras que van quedando de los live que me invitan o de hablas pagas. Pero yo creo que yo voy a empezar a vender todo porque ya no quepo. Ya llené 1, 2, 3, 4, 5 estantes. Y todavía me quedan acá unas bolsas sin ubicar las bolsas. Así se los digo. Más los que están ahí atrás, miren, tengo 2 estantes y uno más 3. Y no quepo. Sí, es complicado, yo sé. Pero es que yo tenía la ilusión, les conté un tiempo, ¿va? De volver a abrir la academia. Entonces esas fofuchas me van a servir para muestra, para que las personas puedan ver todo lo que se puede sacar del fondo. Pero miren, cada cosa que me pasa a mí, no les digo que ya me había decepcionado de este asunto. Ya no quería saber nada. Regalo todo, digo, y me dedico a otra cosa, pero bueno, me salió este pedido y me puse a trabajar para olvidarlo. Hola Nayeli, ¿cómo está? Bienvenida, buenas noches. Estoy tratando de buscar acá, chicas, una estrellita. Que acá tengo este plateadito, pero no me ajusta. Se me queda una sin hacer. Me queda perforada. Azul. Yo creo que lo voy a hacer en dorado. ¿Qué? De brillante, solo tengo azul. Creo que lo voy a hacer de nuevo. Yo fui a la tienda y se me pasó. No les digo, pues. ¿Saben que sí gustó el carrito de boda? Sí le gustó a la chica, a la que lo encargo. Lo voy a volver a hacer, pero ese sí va a ser detrás de cámara. Con todos los cambios que ella me pidió. Y ahí se los voy a volver a subir. Para que vean cómo va a quedar. Porque es que la boda parece que es, que me dijo, gris, rosáceo, no sé cómo me dijo. Miren, este carrito lo voy a volver a hacer. Porque no quiere las flores, lo quiere un gris, pero un gris rosa, no sé cómo fue que me dijo. Entonces lo vamos a volver a realizar, pero ese sí ya no se los voy a grabar en vivo, lo voy a hacer detrás de cámaras. Pero sí les voy a compartir la imagen para que vean cómo es que va.
usar rojo, dorado y negro. Esto lo único que yo voy a hacer es irlo pegando acá en la parte superior de mis palitos. Nada que no, miren, no es nada complicado esto. Lo van acomodando que quede bonito, ¿verdad? Que de vista pues se vea presentable. Hola, mis lunita, ¿cómo está, mis? ¿Aún despierta? Sí, tengo un pedido que no lo pude sacar. Me puse a volverlo a corregir, lo dañé, lo tuve que volver a montar. Entonces, pero ya me quedó así. Porque que cree que la chica lo quería para portar celular y no sé qué cosa. Entonces me tocó desmontarlo, arruiné la base, qué sé yo. Y les estoy enseñando a las chicas cómo fue que le hice la base porta celular. Y algunos detallitos que le aumenté, como las estrellas, le puse la guitarra de este lado, por acá el micrófono y acá es utilitario, ¿eh? Me encanta, gracias, mis. Sí, les cuento que son tres. Acá hice un pintadito y veo si mañana les comparto cómo fue que yo lo pinté. Este pintadito. Gracias, mis. Mire. Porque la chica lo quiere dar para el Día de las Madres a su mamá de ella, que le gusta el buki, dice ella. Y ella también le gusta el cantante, entonces quiere uno para ella y una para la mami. Acá en mi país se celebra mañana domingo. Hoy, ahora domingo. Entonces tengo que volar. Tengo que volar para que lo puedan entregar a tiempo. Miren, aquí ustedes obviamente no pueden estar los palitos a la misma altura. Ustedes lo van a ir proporcionalmente ubicando. Y así van a cortar los palitos. Yo, como no me voy a complicar, miren, voy a desprender acá mis palitos y los voy a cortar al tamaño que es. Bueno, el negro queda del tamaño que viene la brochetita. Entonces, ese sí. Ese sí va a quedar así como viene. Miren, entonces lo incrusto por acá. De ahí le sigue el azul. Que acá yo quiero dejar el rojo. Entonces, miren, voy a cortar acá. Estoy cortando como aproximadamente unos 3-4 centímetros. Miren. Voy a perforar acá para introducirlo. Miren, va en proporción, ¿eh? Así como en cascadita. Entonces coloco el azul. Y el dorado es el que está en plateado. Una medida, pues no, chicas, una medida no hay. Ustedes ahí a su consideración. Miren, acá le estoy quitando de 7 a 10 centímetros. ¿Ves? Perforo y coloco. Si no les gusta así la combinación, pues ustedes ya le ponen los colores que quieran. Qué bello, me encantó mucho y espero realizarlos pronto. Las motos, mi, pero me hace falta material. Ay, sí. También ando corta. Miren, ahí vamos con la base. Lo que me hace falta nada más es el micrófono. Y ahí nos quedamos en esta primera intervención. Muy, 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 muy temprano. Pero muy temprano. De mi país, o sea, 6 de la mañana, 7 por tarde, yo voy a estar grabándoles la elaboración del rostro, por si ustedes quieren conectarse. Igual el video les va a quedar y les voy a subir en el canal del YouTube. Ok, para que no se me desvelen o no se me afanen. Bueno, ya está esta base, está aquí.
para hacerle el soporte, si se fijan, tiene una partecita así como gordita. Yo voy a utilizar la mitad de una esferita que mide 8 centímetros en su circunferencia, que normalmente es el que usamos para los zapatitos de una fofuchita de 15 centímetros. Y digo, solo voy a utilizar la mitad porque la otra mitad va a ser para el otro fofuchito. Miren, esta mide 8 centímetros de circunferencia. Yo la termoformé en negro. De una voy a hacer para los dos, miren, para que ya me vaya quedando para la, para el otro fofuchito que me falta hacer. A las 6 más o menos, sí, 6, 7 horas Honduras, que sería como mediodía en España, ¿no? Porque me llevan como 8 o 12 horas. Como a las 10 de la mañana en España creo que voy a ir a hacer. Ya voy, amor. Solo estoy haciendo el micrófono. Ya me voy a ir a dormir. ¿Oíste? Vaya, vaya, pues. Ya vino la policía. Que si no nos acostamos temprano, mi mamá, como padece de la presión y el azúcar, se altera. Entonces, chica, por eso tenemos que volar a dormirnos temprano. Así que me voy a dejar de hablar mucho y voy al trabajar, ¿oyeron? Miren, voy a utilizar un esmalte. La partí a la mitad, exactamente a la mitad, y la voy a termoformar. ¿14:15? Ah, bueno, excelente. Más o menos era la hora. Me lleva como 8 horas. Entonces ahí póngale más o menos el horario. Pero para mi país serían como las 6, 7 de la mañana. Por el tema de Facebook no les puedo poner mañanitas, chicas. Pero feliz día de las madres, a las que en estos países se celebra el día de hoy. Ya lo voy a ir forrando acá la parte de abajo, miren. Lo voy a ir pegando en otro retacito. Que es que lo caliento mucho y lo jalo muy fuerte también. Verito Reyes, ¿cómo está? Buenas madrugadas. Aquí baja, hablando bajito. Perdón, chicas. Voy a decir que no me hace bien el sereno.
Y a esta hora para mí ya es sereno también. Gracias, Martita. Ari Contreras, ¿cómo está, Miss? Andamos levantadas todas. Así es, chicas. Un abrazo a todas. Somos leyenda, como les dije, vas. Hemos superado la pandemia, gracias a Dios. A ver qué más nos viene en esta vida. Miren, esta es la basecita de mi micrófono. Voy a tomar palito de madera. Y el tamaño que utilice, lo alto, pues es lo que ustedes decidan. Yo no necesitaba un micrófono tan alto porque, como les digo, lo van a usar de porta celular. Entonces este palito de madera yo lo dejé de 11 a 12 centímetros porque va incrustado en la esferita. Como 1.5 va incrustado acá, miren. Entonces de 12 centímetros el alto del palito de madera. Y aquí ya voy a sacar el que necesito para el otro fofuchito, miren. Ay, sí, para todas las que son mamás, mamitas, ¿verdad? Bueno, voy a utilizar foamy negro. Foamy negro y voy a cubrirlo. Cubrirlo lo normal, ¿verdad? Voy a calentar acá porque esto está demasiado rígido. Miren, así ya blandito, entonces yo lo coloco acá. Y trato de irlo moldeando. Riggio Flores, buenas noches. Saludos hasta México. Hoy es Día de las Madres acá en México. El Día de las Madres acá en México es el 10, sí, y en otros lugares era el 8. Sí, acá en Honduras es el día de hoy, domingo 8. Y en España, según supe, era el fin de semana anterior. Fue el fin de semana anterior. Y algunas chicas andan diciendo que en sus países es el 27. Entonces imagínense cómo difiere, pero es en el mismo mes. Tengo que hacer, la pieza es pequeña, el grosor que quieran dejarles, pero el pedestal del micrófono no es tan grueso. Entonces miren, con dos o tres vueltecitas me parece a mí que se miraba bien. Y tienen que tener cuidado porque por el tema de que es negro y que quede bien hechito. Voy a utilizar mi pega fuerte. Como le cuesta secar, voy a dejarle un tantito por acá y voy a trabajar en el otro mientras este se va oreando. Feliz día. Permítame, chica, ya le voy a leer. Solo quiero acá. Feliz día para ti, te desea Monterrey, Nuevo León, México. Estrella, todavía no soy mamá, pero soy tía. Tía que ayuda a cuidar a sobrinos y sobrinas. Gracias. Y me tocó mis hermanos, todos mis hermanos menores. Me tocó hacerle sus biberones, sus pañales.
Y el último, el papá de la baby, de la nena que ustedes ven que siempre anda ahí cerca mío, a él me tocó llevarlo hasta el pediatra, porque mi mamá se me enfermó, se quedó en el hospital, la tuvieron que operar para no seguir teniendo familia y todo eso atrasó el proceso. Entonces me tocó llevar al baby al pediatra. Jamás, tenía como 12 años yo, 11, 12 años, jamás me hubiera imaginado a esa edad yo andar en pediatra, ¿verdad? Pero mi papá me dice, apúrese, ayúdeme, porque su mamá no puede ahorita, su abuela no está, y hay que llevar al niño a revisión. Entonces, bueno, me tocó. Me tocó, chicas. Y ahora es con Emma. Después fue con Ian, mi sobrino mayor, pues no, porque a él lo conocimos cuando ya tenía año y medio. Y de ahí a Ian, que es el niño con el que vivimos acá, Ian se ha costado todo. Todo, 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 porque desde meses mi mamá lo agarró para criarlo ella. Entonces, prácticamente de mi mami, aunque es su nieto. Y ahora Emma, que lo que le pase a Emma, todo. Emma desde los 7 meses la estamos cuidando con mi mami, porque sus papás trabajan. Entonces con Emma nos ha tocado ir al médico y qué sé yo, todo con Emma. Es una historia de nunca terminarse. Y cuando me toque a mí, imagínense, ay no, qué terrible va a ser. Ojalá que me ayuden a mí, como ayudo yo, digo yo. Miren, yo voy forrando para que esto no se vea feo. Voy tratando de que quede bien. Bien los acabados, porque es negro y saben que el negro todo se nota. Se ve feo. Gracias, Miss. Gracias por ayudarme. No soy de andar en la madrugada con clases, pero no podía estar trabajando sin compartirles, chicas, aunque ande toda decepcionada. Bueno, acá están los parales para hacerle la parte, esta partecita de aquí. Bueno, este es un micrófono un poquito más moderno. ¿Recuerdan el micrófono que le hice a la reportera o al reportero? Es diferente, pero acá lo que hice fue un micrófono más moderno, ¿verdad? Ahora inalámbricos, pero este que yo hice, pues les voy a mostrar cómo fue. Les voy a decir que lo dejé de de 5 centímetros de largo. Miren, 5 centímetros, eso va a ser lo largo que va a quedar. Entonces, para que quede más derechito, más firme, más esto, le coloqué un palito de madera.
y lo enrollé hasta donde yo quería que quedara de gruesecito. Miren, pónganle que fue aquí la tirita. Entonces ya les voy a decir de cuánto fue que lo dejé, de 5 por 7, y voy a colocar el palito de madera en 5 y lo voy a ir enrollando por donde está la medida de 7. Ay, Dios, ¿dónde se fue el silicón? Como si estuvieran haciendo la piernita de una fofuchita. Voy a forrar por ambos lados para que no se vea que es un rollito ni el palito de madera. Chicas, que aguante. Gracias por la compañía, ¿eh? No sé si quieren que saquemos captura antes de despedirnos. Y lo vamos a llevar los moldes a captura, chicas. Así cuando hagamos el rostro, sacamos la otra captura. Cuando hagamos el cuerpo, otra captura, y la que me presente todas sus capturas, les voy a dar los moldes completos. ¿Qué dicen? Yo sé que no avisé que iba a haber clases, algo extraordinario, pero bueno. Así es la vida. No todos somos ricos y no todos somos pobres. ¿Verdad? No todos nacen en cunita de oro, pero no todos tampoco, no todos podemos conseguirlo todo en la vida. Entonces, las afortunadas que se conectaron y dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa en Artística Cel. Miren, van a sacar su captura. Les aviso que voy a estar temprano. Sacan su captura del pintado de la cara. Y luego van a sacar la captura cuando esté haciendo el cuerpo. Y esas tres me van a presentar a mi inbox y yo les mando los montos. Miren, por ambos lados le di un bonito acabado. Como usted nos diga. Como usted diga. Sí. Sí gustan, ¿verdad? Sí gustan. Como les digo, ustedes pueden usar un moldecito de pantalón, de chaqueta, de camisita, de zapatito. Una ideita que ustedes ya saben, ya conocen, y con esa arman su proyectito. Pero si quieren este exacto, pues yo les puedo decir. Les puedo dar esos moldecitos. Bueno. Ya que tengo este tubito, yo tomé otra tira. Algo gruesecita de 2 centímetros. Y es cierto que son 2 centímetros, miren, lo voy a medir.
cuando tienes más o menos experiencia, miren, te asegura de los 2 centímetros. Una tirita de 2 centímetros la vamos a bordear en uno de los extremos. Este vendría siendo la parte donde está el sonido, donde él canta, y ahí es donde entra, ¿verdad? Entonces, con esa tirita van a hacer esa partecita. ¿Qué cuánto le van a colocar? Bueno, háganle de una a una vueltecita y media, o lo que ustedes quieran. Yo, me parece que con una vueltecita es suficiente, chicas. Miren, donde hace la vueltecita y traslapa en el comienzo, pues ahí. Ay, chicas, se me quemó mi pistolita, les cuento. No, es que han dejado de malas, pues. No les digo. De malas noticias todo este día yo. Mis... Acá en México, ¿a qué hora se conecta? México me lleva una hora a mí. Si yo me conecto a las 6, México serían las 7. Si yo me conecto a las 7, pues 8. O sucesivamente. Yo lo sé que antes de las... ¿qué? De las 8, 8 y media de la mañana, el fofucho ya tiene que estar. Ya tienen que estar, chicas. Porque tengo que entregarlos a mediodía. Y pues yo a las 8:30 tengo que salir a entregarlos. Pues les digo, bien tempranito me voy a conectar, chicos. Miren. En la parte de atrás yo saqué unas tiritas. Estas tiritas que me van quedando así finitas. Yo le hice... Acá le hice la decoracioncita que ustedes quieran. Miren, le hice un bordecito de una vueltecita primero. Luego le hice una a la par y luego una encima de esas dos. Y así. Lo hice en negro, lo pueden hacer en otro color si ustedes quieren. Miren, le hice un bordecito. Ahora a la par le voy a hacer otro bordecito. Otra, le voy a colocar otra tirita. Miren, dos. Ahora, sobre esas dos, o en el medio, le voy a colocar una más. Y ya. Este es mi micrófono. Entonces, si él lo toma de la manito, miren, él va a cantar así. Acá vendría la cuerdita, si ustedes quieren, etc. Probable que acá le pueden colocar una tirita. Miren, ya me voy imaginando más cosas y ya nos vamos a trazar. Mejor no observo. A Freddie Mercury, sí, vi unas cosas tan bellas de Freddie por ahí. Armita subió uno, me encantó. Qué lindo. Hola Andy, ¿cómo está Miss? No me invitó a la pijamada. Sí, era... No, no estaba programada, Miss. No estaba programado. Fue que de pura infantería me conecté. Miren, aquí lo voy a colocar. Ustedes lo pueden ir ubicando como quieran. Inclinadito. Entonces lo pegan aquí. O en el medio y lo dejan derechito. Miren. Ustedes le colocan el micrófono donde quieran. Si en el medio o acá al final. Y ya ustedes lo colocan inclinadito o no. Entonces aquí donde está la parte de atrás, las tiritas.
justo de donde está la segunda, allí lo voy a pegar. Sí, qué lindo le quedó Armita. Qué lindo. Compartan sus proyectos, chicas, para ver lo que hacen. A ver dónde lo aprendieron para que uno también aprenda. Miren. Ay, Dios, ¿qué hice? Espérenme, lo voy a retirar porque se me dañó. ¿A dónde me fui a ver que se me dañó la piecita? Espérenme. Entonces allí tenemos ya nuestro micrófono. Son de esos que son semi inalámbricos. Voy a sacar otra tirita finita. Estas tiritas son como de medio centímetro, chicas. Y le voy a hacer acá un detallito justo donde he pegado a la basecita. Miren, le di una vueltita. Le hice una vueltecita con la tirita, ¿ve? Y le pueden poner la marca, ¿va? Sony, que llama. No sé cómo se llaman los de los micrófonos. Ahí. Entonces, ¿dónde coloqué yo el micrófono? Entonces, el fofuchito lo coloqué de ladito. Creo que este lado va a ir acá. Por la ubicación de las estrellitas, creo que lo voy a colocar acá. Entonces, así mismo ustedes van viendo dónde le colocan el micrófono. ¿Verdad? Porque acá, para que la manita no estuviera haciendo nada, esa manita yo le puse sobre el micrófono. Y la otra manita está tomando la guitarra. La guitarra de él es roja, chicas. Así que la vamos a tener que hacer en rojo. Entonces así. No lo voy a colocar hasta que no tenga el fofuchito para estar segura dónde es que lo quiero y así no perforo y daño la situación acá. ¿Para cuándo nos da una clase? Sí, a ver cuándo. Bueno, miren, entonces ya tengo el micrófono y la base. Entonces yo les dije, ay, espérenme, que el micrófono lleva, les dije que lleva esta piecita, ¿verdad? Que la vamos a perforar en el centro. La vamos a incrustar. Entonces así. Entonces el micrófono. Así hice yo mi micrófono. Si quieren colocarle gris, si lo quieren combinar de dos tonos, como ustedes lo deseen. Así hice yo mi micrófono. Lo voy a dejar por allí. Me voy a hacer el otro porque ya me queda listo para mi fofuchito. El otro que me tengo que hacer. Y me despido de ustedes por hoy. Para que descansemos un tantito y nos vamos a conectar dentro de poco.
Yo apenas empiezo, sí, todas empezamos. Porque hay que aventarse. Sí, aquí todas nos enseñamos entre todas. Nadie es más que nadie. Una capturita, sí, vamos a hacer capturita. Espérenme, solo voy a hacer acá este detallito. Voy en modo avión para no atrasarlas más, permítanme. Si me duermo, me despiertan, chicas. Porque no soy dormilona, además cuando tengo compromisos, pero por si el cuerpo me traiciona. Gracias, Nancy. Qué bueno que les gustó. Estaba elaborando para entregarlo mañana. Pero ya que iba a ser ya el segundo, les quería compartir. Acá está ya el micrófono. Porque son tres los que tengo que hacer, chicas. Ya muchacha quiere que los tres vayan con el traje azul y yo le digo que no, que hay que vestirlo diferente, pero bueno. Vamos a ver en qué color le hago el traje, el otro traje. Ya está poniendo rebelde el pega. Sí, mañana van a andar. Miren. Ya nos vamos a ir a acostar. Vamos a andar desveladas mañana. Imagínense yo, va. A ver dónde quiera ir mi mami a festejar.
listo. Ya está el otro micrófono, miren. Saquen una captura, pues. Pero yo ando fea, así que... Al proyecto, al proyecto. Saquen una captura, le voy a dar 15 segundos porque hay 15 personas conectadas. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Se acabó. Bueno, si ustedes quieren ver la otra parte, vamos a estar viendo cómo realizar el rostro. Ya tengo acá uno pintado de los tres que me, de los dos que me hacen falta. Entonces en el siguiente, ahora en la mañana, bueno, dentro de un par de horitas, vamos a estar haciendo esta carita. Entonces les voy a enseñar cómo fue que yo lo pinté. Ok. Entonces, porque acá la carita tuve que, acá tuve que pintarlo, miren, para sacarle un poquito la nariz. Acá esta nariz, si se fijan, está diferente. Esta sí la hice diferente, esta naricita. Pero vamos a ver entonces cómo, si lo vuelvo a hacer así o lo hacemos con la técnica anterior para que veamos entonces, ¿verdad? Entonces, si quieren conectar más o menos a las 6, 7 de la mañana, yo voy a estar conectándome, que sería dentro de 5 a 6 horas, chicas, porque acá son la 1 de la mañana ya, para que podamos ver el procedimiento. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a las que me acompañaron. Si presentan todas sus capturas, les puedo regalar los moldecitos de este proyecto. Nos estamos despidiendo, dentro de un par de horas nos volvemos a conectar. Que tengan un feliz descanso. Y un abrazo a la distancia, chicas. Feliz noche. Chao, chao.